La carrera política de los memes sigue en ascenso y, de acuerdo a las encuestas, son los favoritos del momento. Así que aprovechemos el ímpetu y sigamos llenando el mundo de memes, casilla por casilla. ¡Qué momento para estar vivo! ¡Oh, this you crazy mother! Ya no es época electoral y los memes proselitistas siguen a la orden del día. Si las propuestas de un candidato o sus fallas como gobernante son motivo para que su número de simpatizantes se vea reducido, no cabe duda de que la vida siempre les dará una segunda oportunidad. Y si consiguen o no consolidarse como grandes líderes, da igual, siempre tendrán asilo político en Memelandia. Hace poco, el mundo entero fue testigo de la toma de protesta de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidente de los Estados Unidos respectivamente. El evento, que tuvo lugar el 20 de enero en el ala oeste del Capitolio, contó con la presencia de distinguidas personalidades, entre las que destacan varios de los expresidentes de Gringolandia, como Barack Obama, George Bush y Bill Clinton. ¿Quién es él? Por si fuera poco, los números musicales estuvieron a cargo de Jennifer López y Lady Gaga, quien entonó el himno de los Estados Unidos mientras rendía tributo a los Juegos del Hambre. Pero si hubo una personalidad que realmente destacó por su vestimenta y su actitud durante el evento, fue sin duda Bernie Sanders. Yo te conozco. Bernie Sanders es un político estadounidense de 79 añitos de edad, actual senador por el estado de Vermont, que ha tenido una larga trayectoria en la vida política de Estados Unidos, incluyendo un periodo como miembro de la Cámara de Representantes de 1991 a 2007. En 2016 hizo una campaña por la presidencia de su país, pero eventualmente se retiró y decidió apoyar la campaña de Hillary Clinton. En febrero de 2019 volvió a anunciar su candidatura, pero nuevamente se quedó fuera de la carrera presidencial. Y si hay otro ámbito en el que Bernie también ha tenido éxito, es definitivamente en el mundo de los memes. Este muchacho me llena de orgullo. El día de la toma de protesta de Biden, Bernie llevaba un atuendo un poco más invernal y menos formal que la mayoría de los invitados, su clásica chamarra y un par de guantes que se veían bastante calientitos, para ser honestos. En determinado punto del evento, Bernie fue captado sentado en una silla protegiéndose del frío y con cara de no querer estar ahí. Salieron varios tweets haciendo referencia a la fotografía, principalmente de forma sarcástica. Uno de los tweets que más llamaron la atención fue el de una reportera de BuzzFeed, Robbie Kramer, que habló de la procedencia de los guantes de Bernie, los cuales al parecer fueron hechos por Jen Ellis, una profesora del condado de Chittenden en el estado de Vermont. Muy bien, ¿y eso qué significa exactamente? No pasó ni un día y la foto ya se había convertido en meme, principalmente con personas diciendo que se sentían identificados con Bernie cuando van a reuniones sociales en medio de la pandemia. Sin embargo, el verdadero boom del meme se dio cuando empezaron a photoshopear a Bernie en distintos escenarios, porque vaya que hubo ejemplos cargados de calidad y creatividad. Ejemplos que ya no solo utilizan la foto original de Bernie Sanders, sino que lo dibujan y lo reimaginan por completo. Variaciones de este estilo convierten a Bernie en algo mucho más interesante y misterioso que un político de avanzada edad que estaba aburrido y tenía frío. Verlo, por ejemplo, en el final de Evangelion o al lado de Chihiro es muestra de que puede hacerse algo de gran calidad a partir de un meme común y corriente. ¡Eso sí que es otra onda! Lo cierto es que el buen Bernie tiene un amplio repertorio de memes, ya que prácticamente cualquier evidencia fotográfica de él ha derivado en una plantilla, y algunas datan desde 2013. Así que no solo se ha encargado de construirse una carrera política, también es memero profesional y se dice por ahí que le sabe bastante al shitpost. Recientemente se hizo meme una fotografía de Bernie Sanders siendo vacunado contra el COVID-19 y la gente la agarró para imaginar escenarios en los que se está tatuando. En el pasado, otras de las razones por las que se ha convertido en meme son cuando anunció que se crearía un canal de Twitch, una vez viendo un debate entre Hillary Clinton y Donald Trump por televisión, usando una computadora, escribiendo en un pizarrón, haciendo cosas raras, pegándole a una mesa, en fin, el señor es un meme andante. El meme más famoso que tenía hasta la fecha era en el que aparece en un video sobre recaudación de fondos y dijo la frase que casi le da un Oscar: aquí estoy otra vez pidiendo su ayuda financiera. También hizo mucho escándalo el TikTok de un streamer de Twitch conocida como Nicolul, que se hizo viral haciendo un lip-sync de la canción Okie Dokie Boomer mientras usaba una playera en apoyo a Bernie Sanders. Así que no importa la situación o lo que vista, Bernie es un imán de memes y a donde vaya siempre habrá algo con lo cual hacer humor con él. Yo concluyo que se trata de un meme
Bueno, el mejor meme del día fue mandado por Itay Rodríguez, que dice, recordando un clásico. Y sí, definitivamente lo es. También tenemos este otro de Adán Valentín. Se puso bueno Crisis en Tierra X. Los crossovers nunca antes habían sido tan épicos. Muchas gracias por las aportaciones. Tú también puedes aparecer en el mejor meme del día comentando tu ejemplo en la publicación con la plantilla en nuestra página de Facebook. Y en fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación con los mejores Guillermos políticos. Antes de despedirme, me gustaría mandarle un saludo a Andrea Ayala Guerrero, Mark Once, Cristo Jiménez, Agustín Camero, Alex Spin y a Isaac Barba. De igual forma, un saludazo y un enorme abrazo para todos nuestros queridos Patreons, cuyo apoyo hace que todo esto sea posible. ¡Muchas gracias a todos! Recuerden que ustedes también pueden unirse a esta bonita familia y apoyarnos en Patreon. ¡Se los agradeceríamos mucho! Síganos en todos lados para no perderse de nada. Estamos haciendo transmisiones en vivo en Twitch todos los martes y viernes a eso de las 9 p.m. hora de México, por si gustan pasar a saludar. Nos la pasamos muy bien jugando y platicando con ustedes. No olviden dejar su like, comentar sus memazos y sugerencias para próximos videos. Nos veremos en la próxima historia detrás del meme. Se despide su tío Zona 24/7, Rodo Valderas. ¡Adiós!